Conducta humana. Gladys en éxito. Hoy es martes de conversación con la doctora Mercedes Schnell y con ella vamos a revisar esto que llaman la fiebre de cabaña, que puede causar el confinamiento y cómo combatir esa fiebre de cabaña. Leo de la BBC, cabin fever o fiebre de cabaña en español es un término de origen incierto que empezó a mencionarse a comienzos del siglo XX en Estados Unidos para describir un tipo de estado mental causado por meses de aislamiento, de soledad, de aburrimiento, debido a los largos e intensos inviernos que azotaban las latitudes extremas. A pesar de que no es un diagnóstico categorizado por los profesionales de la salud mental y que la expresión es coloquial, la fiebre de cabaña es muy real, según coinciden los expertos, y puede tener consecuencias serias para quienes la padecen y las personas de su entorno. Debido a las órdenes de distanciamiento social, aislamiento y confinamiento para combatir la actual pandemia de coronavirus, hay ahora más personas en el mundo en riesgo de sufrir algo parecido a fiebre de cabaña. Entre las descripciones más destacadas se encuentran la sensación de insatisfacción en el hogar, desasosiego, aburrimiento, irritabilidad y necesidad de romper la rutina. Para los profesionales de la salud, la fiebre de cabaña se asocia con términos como claustrofobia o trastorno afectivo estacional. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo estás, Gladys? Muchísimas gracias, pero con esa introducción ya dijiste todo, una maravilla. Doctora, pero es que además yo quiero preguntarle el lado contrario, la gente que le está empezando a agarrar más gusto al hogar y ha resuelto tantas cosas desde la casa como el trabajo, que ahora más bien siente que es hasta cierto punto una comodidad hacer todo desde un solo sitio. Sí, y eso es parte también de la fiebre de cabaña, que gracias a Dios dijiste no es un término médico aceptado comúnmente, porque tiene algo que se parece a muchas cosas nuestras como la claustrofobia, ¿no? Entonces, fíjate, lo fundamental en las personas con la fiebre de cabaña en el sentido de que tienen un miedo muy grande a salir a la calle. Tú estás encerrado, estás confinado en un espacio determinado y entonces te da ansiedad por tener que salir al trabajo, a la calle, a buscar, incluso hacer obligaciones que te hacen hacer la casa, ir a comprar cosas, etc. Sienten en realidad ansiedad. Sienten miedo, entonces fíjate, y además ahora está la parte de comodidad por poder trabajar desde casa. Sin embargo, yo diría que el que pueda salir, salga, en lugar de trabajar de casa, porque hace una diferencia en su relación social, en su tejido laboral, y esa parte es importante. Eso no es parte de la fiebre de cabaña, pero ya que la mencionamos, me parece importante que quede allí claro que es preferible tener múltiples actividades diferentes y además la pareja que tener todo el tiempo en el hogar. Entonces, parecía que con este la gente cree que tiene todo en su casa, que si se pudiera alargar un poco más estarían más cómodas. Y eso son en realidad, Gladys, cosas psicológicas que se inventa la gente porque no son reales. Lo que hay es una parte de invenciones, por decirlo así, psicológicas, pero eso es normal, son realidades psicológicas. Está realmente afectando a alguna cantidad de gente y lo que tú dijiste del trabajo ya me lo han dicho varias personas, que prefieren trabajar desde la casa que trabajar desde el trabajo. Pero yo creo que eso tiene sus bemoles y con las compañías grandes más todavía, ¿ok? Sí, yo creo que definitivamente, doctora, eso es algo que tienen que plantearse las compañías, qué parte de su personal puede hacer el trabajo desde la casa, porque además también va a ser un impacto positivo para el medio ambiente. Pero en general, evidentemente, esa relación social es necesaria y el salir de la casa también es necesario para que uno pueda después valorar aún más el refugio, ¿no? Exactamente, puedes valorar mejor a tu familia, mejor, y no estar todo el tiempo con ellos, eso es importante. Esta fiebre de cabaña, esta cottage fever, se parece a algunas cosas que ya se han descrito patológicamente, pues la soledad inquieta. Esa soledad inquieta es también una sensación de que estoy solo y que si viene algo, alguien o me contacto con alguien, me es incómodo. En realidad, estas personas terminan aislándose de la familia, de la sociedad, si no se ponen en contacto o hacen el esfuerzo de poder reestructurarse y volver a estar donde deben estar. En Venezuela yo he visto, no lo clasifiqué como fiebre de cabaña porque no reconocía el término, en trabajadores del petróleo que los han mandado al Mar del Norte a perforar pozos. Pasan meses de meses afuera
Y cuando van a regresarse, les cuesta mucho trabajo reinsertarse en la familia, reinsertarse en la sociedad. En el caso de la cuarentena, lo que se describe es que la persona que ha estado un montón de días pensando que es peligroso salir, que hay que tener distancia social, que hay que estar solo en el fondo. Entonces, claro, cuando quitas la cuarentena, aparece el reforzamiento de la importancia de la contaminación y la persona empieza a tener el miedo y empieza a elaborar toda una serie de imágenes de contaminación. Esos recuerdos, que pueden ser visuales, pueden ser incluso conversaciones consigo mismo o táctiles, realmente dan en la memoria de la persona. Y la persona le da mucha importancia. Esa es la parte mala de la cosa, que le da muchísima importancia. Este proceso hay que reconocer que no es un proceso consciente. No nos damos cuenta que estamos en esta situación de aislamiento. Súmale que además de que es un proceso inconsciente, aparecen rumiación, es decir, lo que hemos hablado muchas veces, de pensamientos reiterativos. Y en este caso, pensamientos reiterativos de que me voy a enfermar, voy a traer la enfermedad para la casa, etcétera, etcétera. Es decir, aumentas la ansiedad con tu pensamiento que es imaginativo, ¿ok? Aumentas la ansiedad, tienes frustración, tienes estrés. Y fíjate que tenías frustración y estrés cuando estabas en cuarentena. Y ahora que te dicen que salgas, vuelves a continuar con frustración y estrés. Además, Gladys, la gente que te rodea, tu familia, tus hijos, los que están fuera, no entienden. No entienden cómo es que tú no quieres salir de la casa. Eso está fuera de sitio para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no solamente quiere estar aislada, sino que tampoco puede compartir sus pensamientos ni sus sentimientos. Y su comunicación con la familia, con los amigos, empeora. Se pone peor. Entonces, aumenta más la sensación. La pregunta es, ¿esto es una patología? Si esto es una patología, ¿por qué los médicos no lo han puesto en el DSM-5-6? Sencillamente, porque la ansiedad por dejar la casa es una respuesta normal. Es frecuente, pero es manejable. Esa Claro, es es la manejable, lista. pero entonces hay como tres estados emocionales. Está por un lado el miedo a salir luego de haberte acostumbrado al confinamiento. Por otro lado está la insatisfacción de algunos, que sería más la que se describe en esta, bueno, fiebre de cabaña, como se le llama coloquialmente, que sería esa insatisfacción de estar en el hogar, el desasosiego, el aburrimiento, la irritabilidad. Y está el otro que le comienza a agarrar mucho amor al hogar, más allá del miedo que pueda sentir o no de estar en la calle, puede salir perfectamente, pero aprecia el hacer todo desde la casa, como Pero es ahí, como un comportamiento práctico del asunto. sí, pero ahí tienes un problema y es que tú lo puedes convertir en tu mente como si fuera el amor por la casa, pero pudiese ser un miedo. Pudiese ser un miedo. Entonces, la diferencia donde está el hueco es si te permite funcionar socialmente o no. Es decir, si tu deseo de estar encerrado en tu casa, ¿ok? Te permite funcionar socialmente, estás dentro del parámetro normal, por decirlo así. Lo que pasa es que si tú te aíslas, y esto es muy, muy para la gente mayor tiende a aislarse. Tiende a aislarse porque habla de otras cosas, porque no le agrada, en fin, por una cantidad enorme de cosas. Entonces, cuando la persona tiende a aislarse, puede creer que es que le gusta más su hogar, porque como tú bien dices, el hogar es seguridad, el hogar es amor, el hogar es una cantidad de cosas. Y afuera, afuera está la desconfianza de gente que no sé cómo cambiaron, cómo son. Me dijeron que podría ser terrible y además esas sensaciones de frustración, aburrimiento, soledad, etcétera. Son como varias fases. Más que todo, frustración, aburrimiento y soledad es lo que viene de la cuarentena. Es dentro de la cuarentena, cuando estás aislada, casi siempre, siempre quieres salir, te frustras, te aburres porque no tienes nada que hacer o haces cosas que no son los que tú quieres y estás solo. Esas tres cosas se mantienen los primeros días que te dan permiso para salir, que te permiten salir de la cuarentena
Sin embargo, tú te traes un poco de esa frustración, y eso se quita solo. Esa es la parte que es normal, Gladys. ¿Te acuerdas que te dije al La principio? que, el Es que no normal. puede superarlo solo, entonces al regreso me comenta qué debe hacer. Gladys en Éxitos. Para estar oportunamente informados. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con la doctora Mercedes Schnell, médico psicoterapeuta, se ha especializado en programación neurolingüística e hipnosis. Y bueno, doctora, quedó pendiente entonces hablar sobre las personas que no pueden superar el miedo, ¿qué deben hacer? Sí, Gladys, cuando hay un problema con miedo, es decir, se van esos primeros síntomas que te dije de cuando están en cuarentena y que lo traen a la libertad, pues por decirlo así. Bueno, te puede quedar un miedo. Ese miedo puede ser un miedo pasajero o puede ser un miedo inhabilitante. Hay que estar bien claro, porque sí, cuando es inhabilitante, es decir, no te permite ir para el abasto, no te permite visitar al vecino, no te permite hacer las cosas que se supone que socialmente debías hacer, son conductas evitativas, no quiero contacto social, no quiero espacios abiertos, no quiero volver al trabajo y puedo tener cosas obsesivas. Eso sí hay que tratarlo en el sentido no obligatoriamente con psicoterapia, pero sí hay que darse cuenta que eso no es normal. Ahí raya la normalidad. Entonces, ¿qué es lo que uno hace al principio? Bueno, lo primero que hay que decirle a la gente que nos está oyendo es que es importante que cuando empieza a tener conductas evitativas, se dé cuenta porque es muy probable que termine teniendo una depresión, con todos los síntomas de la depresión, dificultad para levantarse, no sale de la casa, falta de motivación. Entonces, como que se confunden las cosas, ¿no? Y sobre todo hay un malestar emocional. Esa tristeza puede llevar a la depresión de verdad, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo evitamos esto? Todavía no hemos salido en Venezuela a la calle porque no nos han dado permiso. Vamos a prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Primero, y como siempre, esto es como una letanía que yo tengo, recordar quiénes somos, qué características de personalidad tengo yo. ¿Yo voy hacia la depresión o yo voy hacia lo proactivo? Hay que darse cuenta antes de salir cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis logros previos. Eso es quién soy yo. Con ese quién soy yo, ya yo sé cómo prepararme para cuando me digan que voy a salir. No solamente eso. Si tengo miedo para salir, porque ya me están diciendo que voy a salir, estoy como angustiada, ansiosa, etcétera, hablar, comunicarse con sus familiares, explicarse bien, bien, bien con la familia e intercambiar conocimientos y afectos. Y para la familia es importante validar, es decir, si es verdad, mi mamá tiene razón, tiene miedo de salir, yo no, pero resulta que mi mamá es una señora mayor X, busca la validación. Si ese miedo va hablándose, cada vez que tú hablas del miedo con otra persona y esa otra persona logra introducir, por así decirlo, en tu imaginario que viene lleno de miedo y de cosas que te van a hacer daño, porque ese es el problema, que tú estás funcionando con imaginaciones de cuando estabas en cuarentena. Entonces, estas personas, tus familiares, pueden empezar a introducir de alguna manera todo lo bueno de estar afuera, de una manera muy suave, muy agradable y muy en contacto, contacto emocional, Gladys. No es nada más que yo me lo sé, cabeza, no. Contacto emocional es muy, muy importante. También, aparte de hablar con los familiares, es indispensable, como esto es predepresión, hay que recordarse que uno tiene que tener una rutina personal. Es indispensable la rutina, muy importante, porque de esa manera te obligas físicamente a hacer cosas. Te obligas a bañarte, a levantarte, a comer, a hacer las cosas de tu casa
importante, si es posible, estás trabajando un miedo, haz una rutina de ejercicio. No es indispensable que sean los ejercicios del gimnasio, que es terrible. No, 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 no. Así sea subir escaleras. Es decir, esa ansiedad que te da, la vas a drenar a través de subir escaleras o de correr un poco o de ir al parque si es que puedes salir. Si no puedes salir, en casa puedes hacer ejercicio. Y la otra cosa para poder manejar esos miedos es hacer ejercicios de imaginación. ¿Qué son ejercicios de imaginación? Yo me siento, me relajo y empiezo a pensar qué pasa si yo me acerco a la puerta. Porque el problema del miedo es que no te deja pero ni acercarte, ¿okay? ¿Qué pasa si salgo un poquito? Si veo al vecino. Pero es imaginártelo, imaginártelo con todo lo que significa. Es como una película, hacer una película de lo que sí vas a querer hacer. Eso es importante porque lo que uno piensa es lo que uno hace. Por Claro, eso tenías y miedo, porque lo que visualizas y estabas era. superas. Así Exacto. Eso tienes que es, empezar a hacer doctora. imaginación. Imagínate, darte un tiempo, no te apures de que tienes que salir ya. No tienes que salir ya, tienes que salir. Punto. La Hacerlo que, te, la en que el tengo que tiempo que salir tu ya del imaginación aire te. soy yo, doctora, porque ya terminamos ¡Ay, Dios por mío! la Pero vamos a primera no hora. olvidar, pero vamos a no olvidarnos. Dos cositas, Gladys. No olvidarnos de la rumiación. Corten los pensamientos. Si no, pregúntenme cómo se hace, yo les digo. Y la segunda, Gracias. pídanle ayuda a los familiares. ¿Ok? Siempre Eso. amor. Amor, si vives solo, busca amigos, busca familiares. Eso es muy importante. No te voy a dar los recordatorios. ¿Sabes que yo preparo todo esto y son cantidades industriales de cosas? Pero bueno, no Gracias, importa. doctora. Muy amable como siempre. Hasta Un la millón próxima de semana. gracias a Cuídense ti, Gladys. mucho. Gracias. Y yo, bueno, todavía me quedan unos minutos más de esta primera hora y al regreso de lo último en noticias en cuanto al coronavirus.